del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Evangelio según San Marcos. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.